Bienvenidos y bienvenidas. Hoy en este capítulo, el estilo inconfundible del jazz se toma nuestro programa. Aquí comienza Calama en una nota. Una tremenda alegría estar llegando nuevamente a ustedes con este nuevo programa de Calama en una nota, donde conocemos el trabajo de nuestros artistas locales, su experiencia y también, por supuesto, su música. Este trabajo y esta vitrina que ha propiciado la Corporación de Cultura y Turismo para dar, obviamente, un empuje y promover el trabajo de nuestros talentos locales. El día de hoy, oiga, tal como se lo dijimos al principio, un estilo inconfundible. Quiero que recibamos con un fuerte aplauso a la agrupación Ahora Jazz. Juan Carlito, ¿qué tal? ¿Cómo oiga, estás, bienvenido a nuestro programa, una tremenda alegría. Oiga, un honor tener a músicos y estos talentos locales, bienvenido. Gracias, Ramiro. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Juan Carlos Briceño Meriño. Soy originario o nacido en La Serena, pero ya con más de 34 años aquí en Calama. Ya tiene el llamo en la frente. Ya tengo la maná completa, como se dice, tengo la maná completa. Es parte nuestra. Así que soy un calameño más y en toda esta larga data, digamos, que hemos estado acá en Calama, he estado en la parte musical. Yo provengo de una familia de músicos, familia por el lado aparte de los Briceños, ¿no es cierto?, que es mi apellido paterno, primo hermano con Héctor Parquímetro Briceño, mire, trombonista que lamentablemente se nos fue el año 2019. Así es. Y un tremendo trombonista, músico, y bueno, parte de ahí viene, y también yo recibí enseñanza musical en lo que fue el Conservatorio de Música de La Serena. Originalmente soy trombonista, toco este instrumento, pero con el pasar del tiempo también, y dadas las condiciones, digamos, de acá de Calama, tomé la trompeta, en una oportunidad también toqué la tuba, etcétera. Entonces, siempre ligado a la música, claro, a los vientos. Polifuncional, como se dice en la jerga. Pero bien, o sea, siempre ha sido, digamos, una parte importante para mí la música. De hecho, lo aprendí de que era chico, que era un estudiante, digamos, de enseñanza básica. Claro. Hasta que terminé en enseñanza media y después continué mis estudios superiores. En realidad soy constructor civil, hice mi profesión en la Universidad Técnica del Estado, en ese tiempo en La Serena. Y llegué por estos lados a la parte, digamos, a desarrollarme en la parte profesional. En la minería, trabajé en Codelco hasta este año, en febrero de este año me acogí a retiro y ahora decidido completamente a dedicarme a lo que me apasiona. Entregado por completo. Que es la música. Bueno, Juan Carlos es parte, cierto, de esta agrupación que se llama Ahora Jazz. Así y es. Justamente es el resultado de un trabajo que he comenzado a hacer en unas dependencias que son parte de la Corporación de Cultura, ahí en el Café Vicente García Huidobro. Y actualmente ahora ya se compone por cuatro músicos. Cuatro integrantes. Está Isaías Carlos, Pino. ¿Cierto? Isaías Pino en guitarra. Claro, saludo a Isaías, ¿cierto? Un tremendo. Francisco Gómez con el contrabajo. En el contrabajo, justamente. Esteban Hinojosa en la guitarra, que es la persona que nos hizo nuevamente, digamos, retomar esta onda jazzística. Él llegó después de haber estudiado en Valparaíso, él estudió música, y llegó con todo el ímpetu, con todas las ganas, y se instaló ahí en el Café de Arte, ¿no es cierto?, Vicente Huidobro, y nos empezó a invitar, y hacíamos unos jueves de jazz, y empezó a resultar la cosa, y después, pues, salgamos a la calle, ¿por qué no hacemos esto en la calle? Y lo hicimos en la calle, y la gente le gustó, y logramos capturar una vitrina ahí, el acercamiento con la gente es importante. Esa interacción es rica, más es cuando, un ejemplo, se interviene un escenario urbano, oiga, llegar con una guitarra, instalarse con un trombón, claro, hacer música, oiga, la gente reacciona de una forma muy especial. Claro, pero no puedo desconocer tampoco, digamos, un poco yéndonos más atrás, digamos, en Calama, ¿no es cierto?, con esta onda jazzística, cuando yo llegué por allá por el año 86 acá a esta tierra, estaban los hermanos Zamora. Mire. ¿Ya? Estaban los hermanos Zamora junto con Carlos Saavedra, que era un ingeniero de la ENAEX en ese tiempo, y él tenía en el bichito esta cuestión del jazz. Entonces, y más por los hermanos Zamora, porque ellos habían participado de lo que fue la banda Chilex,
en tiempo, digamos, cuando Chucky Camata tenía, estaba, era parte de los gringos. Entonces los gringos, había un acercamiento ahí con la parte cultural, ¿no es cierto?, con esa parte de la música norteamericana. Incluso ellos mismos, los gringos, le traían discos, le traían, qué sé yo, los mismos instrumentos. Entonces, y ahí fue llegando esa música. Se fue enriqueciendo esa parte, junto con los hermanos Zamora. No puedo olvidar a Hernán Arco, un trombonista tremendo, el Rubio Arco, que también tocaba en la barra de Cobreloa. Cobrelovino, pero sí, eran tremendos músicos y lamentablemente se los fueron, ¿no es cierto? También no puedo conocer a Eduardo Soto, que también llegó por estos lados, trombonista, Leo Grandón, etcétera. Son de esa época. Y después de ahí fuimos avanzando, nosotros fuimos, qué sé yo, evolucionando. También formamos otras agrupaciones, más en el estilo, en ese tiempo era un estilo más estilo de jazz tradicional. Ya, perfecto. ¿Ah? Ese jazz que es el jazz callejero. También hacíamos presentaciones en la calle, bueno, la pasábamos súper bien. Nos cobijó en ese inicio, digamos, el Círculo 33. Ahí estuvo nuestra sede. En esos años. Y en esos años, y formamos un club de jazz, por ese tiempo. Del año, estamos hablando del año 89, por ahí, en el cual nuestro presidente fue don Jaime Artaza. También lo saludo para él, Jaime Artaza, Jaimito. Tremendo... melómano, él era una persona que le encantaba el jazz y tenía un acercamiento muy grande a lo que era la parte, y tenía sus discos, él ahí escuchaba música y todo. Muy, muy gran, una gran persona. Bueno, sin duda, el jazz viene a ser, cierto, un tremendo estilo que a mucha gente lo ama. ¿Por qué? Porque hay una fusión de muchas cosas, desde correcto. Lo que es una guitarra, hasta banjos en sus inicios, sí, se incorporaba en el jazz, la parte de los bronces, recién antes de cámara, para que la gente sepa, tuvimos un rico momento de compartir la música junto a Juan Carlos. Oiga, y dentro de las cosas que se caracteriza a este programa es que tenemos la posibilidad, ¿cierto? Antes de pasar a la música, quiero que hagamos un pequeño recuerdo. Hay unas fotografías que podríamos, sí, claro, justamente compartir a la gente de lo que es. Ahí estamos en San Pedro de Atacama. Bueno, ahí también hay gente muy, muy importante, ¿no es cierto? Está Israel Rojas, ahí está el Club de Jazz, cuando formamos el Club de Jazz, ¿no es cierto? Club Calama. Jazz Calama, claro, mire. Club de Jazz de Calama. Ahí está la agrupación inicial, ahí está el tremendo Lalo Zamora en la trompeta, Carlos Saavedra, Nelson Brevé en el clarinete, que era gerente de Chucky Camata. Mire, Parquímetro Cuturrufo. Ahí está mi primo Parquímetro, ¿no es cierto?, con Cuturrufo. Tremendo, son artistas y son geniales. Bueno, yéndonos un poco, ahí por ejemplo vimos a Jano Luca, no alcancé a nombrar, tremendo baterista, sí. Yo diría que es uno de los mejores bateristas acá, por lo menos de Calama, sí, por supuesto, que yo he escuchado. Indiscutible, Janito Luca, un saludo para ti. También. Nuestro amigo Marco Garmendia, etcétera. Ha pasado muchos músicos, mucha gente, y hay mucho talento. Yo te diría que hay mucho talento aquí en Calama, porque uno a veces dice, oye, esta tierra, como siempre, como que es Santiago, árida, tan así, tan, claro, pero igual hay gente muy, es una muy buena cuna, muy buena cuna. Juan Carlos, tenemos el privilegio, para la gente que nos está viendo en este instante, de que, bueno, nuestros invitados siempre nos traen su música. Y ¿sí? Vemos acá justamente un trombón ya, claro, emplazado. También tenemos la trompeta, oiga, y junto a la compañía, cierto, armónica de la guitarra de Esteban Hinojosa, me gustaría que nos compartiera alguna pieza para poder compartir, claro, y realmente escuchar la gente. Yéndonos con la historia del jazz así más o menos en forma cronológica, yo diría que podríamos hacer un tema de la época del nacimiento del jazz, que es... De los orígenes. Claro, de los orígenes. Bueno, el jazz nace con el blues. Y el jazz está ligado a la raza negra. Exacto. O sea, cuando llegó, digamos, africanos que fueron capturados, ¿no es cierto?, esclavizados y llevados a las diferentes partes, es donde nace esta riqueza musical, porque ellos traían el ritmo, traían la cinco, traían todo eso. Hasta el día de hoy, claro. Sí. Entonces, esta música se enriqueció con ese talento que tenían los negros, por decirlo así, y ellos en sus cantos, digamos, hacían el blues, que era un canto de lamento, ¿ya? Y un poquito podríamos tocar algo de un blues, así como para que tengan una idea, que porque uno ahí se dice, ah, vamos a tocar un blues, pero más o menos para que tengan una idea del blues. Vamos a sacar un poquito. Por favor, maestro. ¿Eh? Ahora jazz en Calama en una nota. Thank you.
Oh yeah, nobody She's alright. Get rock and bake it over here, man. Bueno, esa era una... Un aplauso, por favor. Una idea de una onda bluesera, ¿no es cierto? El famoso Louis Armstrong, que popularizó esta música tan linda. Y partió por allá. Louis Armstrong era nacido en 1901 y falleció en 1971, así que estuvo sus 70 años justito. Y él fue un embajador del jazz en todas partes. Es un referente para muchos. Un referente, claro. Y fue el que empezó a tocar toda esta música, y ese era el blues. Pero hay un tema también que me gustaría hacer, que es de esa época también, año 1920, 1930, se llama On the Sunny Side of the Street. Por favor, maestro, disfrutemos la música en Calama en una nota. Imagínense. ¡Wow! And get your hat, lead your worry in the doorstep. Life can be so sweet on the sunny side of the street. Can you hear a Peter Pan and a happy tune is your step? Life can be so sweet on the sunny side of the street. I used to walk in the chase with those blues on parade, but I know not afraid. It's over, crossover. If I never have a cent, I'll be Richard Rockefeller. Life can be so sweet on the sunny side of the street. Yeah, on the sunny, yes, on the sunny, oh yeah, on the sunny, sunny science street, yeah. Sonido totalmente en vivo junto al maestro Juan Carlos. Oiga, qué tremenda alegría. Tuvimos la oportunidad, conversábamos detrás de cámara. Oiga, se vio un compañerismo muy, muy rico entre los músicos, entre una complicidad escénica cuando muchas veces ya se instala, un ejemplo, una banda de jazz y tienen que comenzar a hacer, porque obviamente entendemos que el jazz en muchas partes tiene improvisaciones. Correcto. Entonces, eso va generando y es necesario como un lenguaje en escena para poder decir, entre la trompeta, entre el bajo, el solo de la batería, ¿cómo se llega a esa posibilidad? Lo que pasa es que dentro del idioma universal que es la música, el jazz es un lenguaje, tal como tú lo dijiste, es un lenguaje musical. Entonces, es como que una persona hablar inglés y escucha a otra persona hablar inglés, entonces le entiende lo que está diciendo. Perfectamente. ¿Ah?
Es más o menos esa la analogía. Entonces, en el jazz pasa exactamente lo mismo. Una persona puede escuchar a otra persona y, puta, este compadre tiene la onda jazzista que está tocando jazz. ¿Ah? O bien, a lo mejor, puta, está haciendo puras notas ahí nomás y no tiene idea para dónde va la micro. Qué distinto tener el estilo jazz, qué distinto, claro. Es, claro, es un lenguaje. Es un lenguaje. Entonces, dentro de ese lenguaje, bueno, hubieron varias épocas, ¿no es cierto? Y yo diría que, porque parte el jazz con este jazz tradicional, que era como el más de los inicios, y a continuación viene después las grandes bandas. A todo esto, toda esta era la música bailable que había en la época. Entonces las grandes bandas tenían orquesta ya con 4 trompetas, 4 trombones, 5 saxos, etcétera, unas big band que se llaman. Y esas big band, encabezadas principalmente Grant Basie, ¿no es cierto? Duke Ellington, estaba Glenn Miller, que fue muy popular. Conocidísimo. Claro. Qué sé yo. Estas bandas eran las que animaban los bailes de la época. Entonces, y después, a posterior de eso, porque eso ocurre más o menos en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, a posterior, vienen también quintetos empiezan a aparecer los quintetos de jazz, en los cuales tocaban, por ejemplo, con grupos con trompeta, con saxo, con etcétera. Entonces, esos quintetos formaron otro lenguaje que se llamó el bebop. En el bebop, claro. ¿Ya? Entonces, entonces, de esta onda del swing que venía, porque estábamos con el jazz tradicional, después venía el swing y después viene el bebop, ¿no es cierto? En el bebop se caracteriza porque la gente toca esa onda. Ejercicio vocal. Esa onda, claro. Esa onda, ese cantado y ese tocado por los instrumentos, ¿no es cierto? Porque cuando cantaban se llamaba scat. El scat, que lo popularizó muy, muy bien Ella Fitzgerald, fue una de las grandes en la que fue la onda scat. Y también llegó a Chile, toda esa onda llegó aquí a Chile, ¿no es cierto? Y parte principalmente por Santiago, Valparaíso. Valparaíso fue uno de los primeros. Año 1920 aproximadamente. Por ahí, claro. ¿Eh? Empieza toda esta onda, toda esta generación, el bichito. Como dice Cuturrufo, cuando se mete el bichito es peor que el del coronavirus, ¿está cuestión? Porque es súper contagioso y te agarra y ya no te suelta más. Siendo música es maravilloso. Claro. Recordábamos años atrás, justamente la corporación y la municipalidad estuvo desarrollando durante, no sé si fueron 2 años consecutivos, un festival 3 de jazz. Y yo en esos años, obviamente no trabajaba en la corporación, un tremendo escenario, una cantidad de gente enorme ahí escuchando en el parque... jazz. Acá justamente en el Parque Loa, en el sector de las canchas, y recuerdo en ese entonces sale el maestro Daniel Lencina. Correcto. Oiga, sale, cuenta su experiencia, saca su trompeta, ¿cierto? Ejecutando, y de repente en ese instante, dentro del público, en un contexto totalmente no programado, se para un señor, ¿sí? Se para un señor con una trompeta, empezó a tocar, ¿cierto? Se metió entre el público y era nada más y nada menos que usted, maestro. Sí, claro. ¿Cómo fue esa experiencia, maestro? Oh, fue algo muy maravilloso porque... Yo también había participado de ese festival y fui a ver a Daniel Lencina. Yo siempre me gustó su onda, cómo era el show que él montaba, que era muy lindo, muy, muy, digamos, dinámico e interactivo. Entonces, él hacía participar al público. En esa Así oportunidad es. bajó del escenario de la Correcto. Rima, bajó hacia el sector donde estaba el público. Yo llevaba mi trompetita en un estuche ahí y saco mi trompeta y él tocaba y decía como que escucho como que hay un eco, güey. Exacto, decía, claro, exacto. Porque él dijo, otra, como que yo toco y suena otra, pero suena como otra, y yo estaba improvisando, yo estaba en mi, ahí estaba ahí, güey. Y viene y me hace parar y me hace ir adelante con el público y todo, que fue algo maravilloso, muy lindo. No, y ojo, ahí eso muestra igual la calidad personal también del artista. Sí. Porque ponen a decir, oye, sí, cortala, pues si es mi espectáculo, tú no vengas con tu trompeta, sino que fue cercano, fue amable, sí, fue bonito bueno, ese gesto. De hecho, todos los músicos a nivel, digamos, mientras más, yo siempre digo, mientras más capos son, como que son más humildes, son más aterrizados en ese sentido. Lejos es lo mejor. Y lo he visto, digamos, con mi primo, por ejemplo, que ves que venía, puta, ya me hacía subir al escenario. Y ya. Lo primero, igual que Cuturrufo. Cuturrufo cuando, hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un botoncito, el viejo, el saco ese. Capo, un capo. Y me dice, ¿trajiste el trombón? Suelta, no me pregunta ni cómo estoy. ¿Trajiste el trombón? Ya. Arriba el escenario. Pero capísimo, ¿no? Muy, muy, muy buenos músicos. Y ese festival, digamos, que fue por el año 2006, 2007, sí, más o sí, menos. Exacto. Sí. Y en lo cual nosotros también fuimos importantes, porque también estuvimos presentes en esos festivales.
Y junto con Lalo Zamora, me acuerdo que Roberto Zamora, su hermano, el mismo Eduardo Soto, ¿no es cierto? Odilvo Bacián en la guitarra. Y puta, la pasamos muy, muy lindo. Fue una experiencia muy, muy enriquecedora porque venían grupos. Era una semana que había un festival de jazz. Sí, no, sí, era maravilloso. Entonces era algo maravilloso. Yo creo que en ninguna parte de Chile se daba eso. Genial. Y aquí nosotros lo tuvimos. Y tuvimos los mejores exponentes del jazz de la época que estaban en ese rato. Un lujo. Juan Carlos, hoy en día los tiempos han cambiado. Las generaciones, ¿cierto?, se van renovando. Se han integrado a nuestra parrilla musical distintos estilos. Sin embargo, el jazz mantiene una posición inamovible en términos de la composición, en términos de la estructura que tiene. ¿Qué parece respecto al efecto justamente que produce y este amor que generan los músicos el jazz? Bueno, iba a hablar un poco también de lo que es esta esencia cuando llega aquí a Chile, que se transmite por... principalmente llega aquí al norte de Chile y llega en una parte dado por las salitreras, ¿no es cierto? Uh-huh. Y en esa época, el jazz de esa época se le llamaba folk trot chileno. Perfecto. Entonces, y también aquí en Chuquicamata, porque Chuquicamata, como era un asentamiento americano, norteamericano, también hubo una fuerte, digamos, presencia en lo que fue la onda jazzística. Entonces, de esa época yo quisiera rescatar un tema que si pudiera tocarlo por ahora. Por favor, maestro. De que mi primo, el Héctor Partímetro Briseño, popularizó, lo rescató esa de las raíces y dijo, hagamos estos temitas que eran bien antiguos, pero le puso la onda y vamos a ver cómo suena. Débole. Permiso. Voy a sacar. Compartiendo la música, el sonido totalmente en vivo de ahora ya junto al maestro Juan Carlos Briseño. Ahí ya. No. Mucha tristeza caminar por tus calles y tus balcones esperando que amanezcas. Mejillones, duerme, pero duerme como un niño. Despierta, Mejillones, me dirás, aquí tiene mi cariño. ¶¶
se mueran los feos. Y vos, que se mueran los feos. Y usted, que se mueran toditos, 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 toditos los feos. Que se mueran. Que se mueran los feos. Que se mueran los feos. Y usted, que se mueran toditos, 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 toditos los feos. Yo no, 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 yo no soy tan feo. Y si nadie me quiere, yo me voy a morir. Que se mueran los feos. Que se mueran los feos. Y el coro, y vos. Que se mueran toditos, 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 toditos los feos. Que se mueran. Que se mueran los feos. Oiga, qué remate más. Al choque, no, la verdad es que estamos muy contentos, lo hemos pasado muy bien. Insisto, un estilo totalmente diferente, pero muy parte nuestra. Maestro Juan Carlos, un agrado poder tenerlo junto a nosotros, las cámaras de nuestro programa, para que se pueda igual despedir de su gente. Bueno, agradecerte a ti, Ramiro, y a la corporación por darnos esta oportunidad. Hay muchos músicos y yo también quisiera hacer la invitación a toda la comunidad, ¿no es cierto? Por supuesto. Para que tenemos una página que es en el Facebook, que se llama Ahora Jazz en Facebook. Y nuestro número WhatsApp, el +569, que está apareciendo en pantalla, ¿no es cierto? El 9591-7879. Nos podemos contactar, podemos hacer amistad, podemos... e incluso yo también estoy dispuesto a enseñar. ¡Qué a bueno! Enseñar en trompeta, bueno. Enseñar en trombón, enseñar en tuba. Poder... Poder entregar este conocimiento que yo tengo a gente, a nuevas generaciones. Hay muchos músicos y a veces le tienen miedo al jazz. Me he dado cuenta que, oh, pero es que el jazz no, es muy complejo. Claro, no, y no hay que tenerle miedo si esta música es lo más amistosa que hay. Y a lo mejor la hacen, cuando la presenta como muy intelectual, no sé, una cosa tan... Y no es así, es una música que uno tiene para disfrutarla y para hacerla, digamos, carne y poder entenderla y poder llegar, digamos, con esta música que es lo que más nos apasiona. Perfecto. Maestro, le agradecemos, por supuesto, extender el saludo a Francisco, a Isaías, a Esteban, por supuesto, que está junto a nosotros. Ahí está detrás de cámara ahí, Esteban con su guitarra. Y, por supuesto, agradecerle a ustedes también su compañía y su sintonía a este 10º programa de Calama de una Nota. Una tremenda alegría que estén siendo parte de nuestra programación. Nos despedimos y será hasta una próxima oportunidad. Muy buenas noches. Chao, chao.